Hola a todos, un día más aquí en el canal. Bienvenidos el día de hoy de vuelta a Resident Evil 3. Bienvenidos absolutamente al episodio número 2, si no os acordáis de cómo iniciamos esta pequeña aventura. Aquí, obviamente, pues en cuarentena, siendo la primera serie que grabo, bueno, primero no, pero sí, primera serie como tal iniciada en cuarentena. A ver qué otras series más me he dado, porque ahora tengo. Lo que tengo es tiempo. Y me obstina tener eso porque soy una persona que está acostumbrada a no tener tiempo. Y eso me obstina porque prácticamente el primer día de cuarentena, pensando que esto iba a pasar rápido, me digo, oye, bueno, pasará rápido, así que en plan vamos a ver anime y ya después me ubico en otros tipos de aspectos. Pero no, resulta que esto va a ir a más. Y recordad no salir de casa. Parar el video si queréis leer aquello, pero o pasé más o menos lento para que ustedes también lo pudieran leer. Por hecho de comentar, soy yo otra vez. ¿Ya estás fuera? Estoy en ello. Por hecho de comentar justamente, y es tengo que hecho el entierro, recordad no salir de casa, recordad quedaros en vuestras casas y recordad tranquilamente restaurar jugar juegos, aprovechad ese amigos, porcentaje de descuentos en Instant Gaming que tenéis solamente abajo en la descripción para propiamente ustedes mismos, de ir directamente allí y disfrutar de lo que es el rico Instant Gaming. Y obviamente, pues obviamente teniendo muchos objetos de curación y todo lo demás, recordad, yo creo que es básico en lo que es Resident Evil el saber craftear, el saber usar las cosas. Irónicamente Resident Evil tenía vainas de crafteo, era un juego que tenía vainas de crafteo, y eso fue una cosa que más o menos poca gente sabe, como tal del querido y más amado por todos Resident Evil. Me hubiese encantado que se hubiese hecho más con eso, ¿sabes? Pero bueno, no mentira, creo que está bien como se ha hecho hasta el día de hoy. Y cargamos. Abrimos aquí. Damos esto que son las ganzúas que aparecen más adelante. Aparecen más adelante las ganzúas, así que no os preocupéis. Esperar a que aparezcan las ganzúitas. Próximamente también tendremos que tener las gemas, que son tres. Esto es como un ascensor, si no me equivoco. Bueno, es más parecido al ascensor del Resident Evil 2 en la comisaría, que te bajaba y te subía, te bajaba y te subía y te mandaba a todos los sitios. Era prácticamente igual a eso. Y el de VSS, ¿sabéis? Podéis parar, leer, pero creo que esto más o menos todos lo sabréis. Podéis parar, leer, aprovechar, no sé, hacerlo a vuestro gusto. Yo lo leeré. Más que todo, lo leo cuando edito el vídeo. Así que tampoco hay tanto problema. Y aprovechemos de grabar un poco. Y bueno, continuamos un poco como la aventura, como va. Y es que vamos a aprovechar igual el cuchillo. Porque en realidad el cuchillo no es tan útil. El cuchillo antes era útil. En un speedrun de Resident Evil más antiguo. Por dos motivos. Y era que puedes matar a enemigos con el cuchillo, no es broma, puedes matar a enemigos con el cuchillo. Aquí reto a cualquier ser vivo que quiera matar a enemigos con cuchillo que lo haga. No es por nada, pero lo reto totalmente a que mate a enemigos con cuchillo. De verdad, o sea, lo reto profundamente. ¿Saben qué cosa me sorprende de este Resident Evil? La forma de cómo inicia. Porque, en plan, la parte del tren iba mucho más adelante y, como tal, todavía faltaba un poquito para ver lo que se hacía un poco Resident Evil. Entonces, me sorprende que, uno, la parte del tren sea el inicio, porque prácticamente no era el inicio. En realidad, para llegar a la parte del tren todavía te faltaba ir a la estación de policía, de la estación de policía, irte a otra parte del mapa, la parte, justamente cuando llegaba a esta parte de la estación de policía, que fue una que obviaron totalmente aquí, fue algo interesante de ver. Uy, Carlos. Ahí están nuestros queridos. También, pero si habéis jugado la demo, podéis fácilmente liberaros de ellos. Yo no me voy a decir tampoco el chulo de
de esto, o sea, con la demo, puedes hacer tres cosas. Uno, explotar aquí el bidón. Y dos, hacer así. Y de verdad, explotar el bidón, un poco me. Aunque hay una cajita justamente allí, la cual significa mucho esto. Yo primera vez, por cierto, primera vez que vi la habilidad esta que tienen como los personajes, que cuando tú haces una cosa, pensé que me dije, coño, le pusieron habilidades a los personajes. No, o sea, es como. Lo que aparece ahí es cuando haces cosas que como tal termina sin terminan quedando como así como un pelín de hacerse. Y el juego te las detecta como que ha sido. Pues mira, por los pelos, lo hiciste perfecto. Más perfecto y me mato. Señora. Ven, para eso son los bidones. Me sorprende que te vuelvan a efectivas. Sería todo gracioso, imagínate, cuando hay pólvora cerca puedes explotarlo, así como ¡pim! Una chispita puede hacerlo todo. Pero esto sí, o sea, os recomiendo, en este tipo de juegos, yo por ejemplo lo estoy jugando mucho a mi bola. Y porque ya jugué primero la demo, los primeros 20 o 15 minutos del juego, que ya creo que ya de aquí prácticamente todo es nuevo. Así que más o menos intentaré no meterme tanto en el juego. Pero no me jugaré como yo jugaría en este juego. O sea, no uso el cuchillo porque os aseguro una cosa, balas sobran. Actualmente no lo hice ni juego. Falta la combinación, que por esto es diferente también a la de la demo. Este nuevo tónico capilar de what the fuck. ¿Cómo leer? Solamente esa primera línea me quedé con la cara. Tónico capilar de Umbrella. ¿Te imaginas si eso fuese el que usa el del patógeno? Sería gracioso. Sería gracioso, te imaginas, lo que usa el patógeno. Un gel capilar. La que usa el patógeno, un gel capilar. Virus, hay virus y luego virus. Mierda, pero es que fallo mucho. Los de PC no tendrán este problema jamás. ¿Más balas? Venga, o sea, balas es lo que te va a sobrar. Balas es lo que te va a sobrar en este juego, pero por un tubo. Y de verdad, o sea, no, te van a sobrar muchísimas balas, te van a sobrar equipamiento, te van a sobrar de todo. Por lo que más o menos he estado jugando al principio. Y al principio yo jugué más cuidadoso. Y de verdad, o sea, hay unas locuras en este juego. Por lo que, mira, por lo que he visto, que es difícil, o sea, el no ver totalmente lo que es ese juego. Y aquí tenéis el código de la caja fuerte. Junto al gel capilar. No, mentira, te imaginas, el gel capilar de Umbrella. ¿Cuál es ese? El causante del virus. Señor, que es en casa, no salga. Ven, esto es lo que le pasa a la gente que sale de casa. No salgáis de casa. Mira de pistola. Vamos a poner más o menos pistolas, que esto es bueno, poder continuar el juego, o sea. Esto es muy importante.
Epa. Joder. Macho. Intento que no me muerdan, pero es que de verdad, o sea. Estoy tan aluciflipado con todo porque, mira, acabo de conseguir ya la mirilla. La piba, la pipilla. Para esto, y por esto recordad, estoy intentando. Mal intento porque no he subido el video de Resident Evil 1, todavía no. Pero bueno, intentaré subir por lo menos esta serie, día sí, día no, día sí, día no. Para que no se os haga tan complicado. Complicate. Y ver la serie, se lo intentaré hacer, o sea, un día sí, día no, día sí, día no, para acabarla lo más rápido posible. Esperemos acabarla junto con la cuarentena. Ta, digamos, la serie justamente se acabó la cuarentena. Pero al paso que vamos y al paso que seguimos, no. Miren la manguera. Bien. Manguera obtenida. Obtenida. Venga, o sea, miren, ya tengo ¿cómo me parece decirlo? Porque es un stacks. Es un stacks. De ya de las municiones. Así que tanto ping, no tanto problema en conseguir la munición. Aquí ya podemos encontrar la escopeta. O sea, que es lo bueno. Bueno, porque nos va a hacer una suelta la ganzúa ya. O sea, uf, me da mucho asco tener que dejarla. Justamente todo esto, o sea, la granada y todo lo demás, me da muchísimo asco. Pero bueno, la demo, pensé que hubiese sido yo el esfuerzo en el juego. Como la demo tenía que conseguir primero las cizallas, eso es algo importante que primero hay que conseguir. Así que vamos a dar unas vueltas hasta encontrarlas. Ven, aquí le queremos candado. O sea, no os pongáis nerviosos, en realidad tampoco. Porque al fin y al cabo hay que volver a estas zonas cada X tiempo. Incluso yo lo haré por gusto propio. Por gusto propio se tiene que volver a estas oficinas, así que tampoco hay tanto problema. Pero primero, obviamente, lo primero. El problema es que ya he conseguido muchas cosas y me gustaría guardar o curarme la vida. Pero bueno, o sea, yo creo que otro golpe aguantamos. Eso sí, otro golpe aguantamos y tenemos una curación que nos cura dos estados. Así que no hay tanto problema allí. Porque ya tenemos eso que nos cura ya dos estados y nada más tenemos que. Bien, yo al principio creía que eso era el factor que curarnos. Ahora ya sí. Demonios, 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 demonios. Corre, Gil, corre, corre, corre. Ven, ya aquí sí uno se tiene que curar. Aquí sí, aquí sí. Aquí sí uno se tiene que curar y bien. Porque aquí es cuando vienen la mayoría de problemas. A ver, acérquense todos ustedes. Bien, acabamos con esto rápido. Rápido, sencillo, hermoso. Uff, quedaba uno, lo vi de pero de reojo, o sea, de revés lo vi. Lo vi pero milimétricamente. Un botoncito. Es decir, una crítica un poco, no al juego, sino a la gente que juega este juego. Es que ya he visto muchos videos de recopilación de inicio de Resident Evil sustos y es como el inicio, si acaso, un sustillo se te puede dar. Pero gritar, o sea, gritar por el inicio, sí me parece una exageración y muy importante, eso sí, muy importante la exageración ahí. Porque es más un sustillo, pues, o sea. O sea, si te saca, por ejemplo, si te saca de tu situación, lo de Nemesis y tal, pero no te tiene que
No tienes que empezar a gritar ahí como si te estuviesen asesinando. He visto gente que salta, grita, corre, vuela, salta por simplemente el susto de Nemesis del inicio del juego. Que ahí sí digo, oye, está bien y todo, que te quite. A ver, cofre adornado. Aquí creo que está la primera gema. Primera gema que te dan. Examinar objetos. Yo de cual siempre es así como en el remake 2. Bien, primera gema que te dan. La gema roja. A ver. Activate. Ya vamos a ir prácticamente terminando el video, así que vamos a terminar un par de cosillas aquí. Y acabamos un poco con esto. Señorito, buenas tardes, ¿qué desea? A ver. Ya examinando un poco. Para la crítica de. Pues de gente gritando, o sea, hay mucha gente que por ejemplo se dedica a hacer multireacciones de no sé qué, multireacciones de no sé cuántos, no sé qué vainas así. Y no estoy en contra, ni a favor, o sea, no me vean a mí en ese aspecto, pero tampoco. Uy, sabía que había uno por ahí siempre, es como. No me vean a mí en ese aspecto. Pero tampoco ando como un loco desquiciado, en plan gritando, ah, no sé qué, ah. O sea, hay un juego donde sí. En plan, sí me dio una sensación de terror el enfrentarme contra algunas criaturas. Ahí sí. Darme esa sensación de terror y te juro que me voy a morir. A ver, por aquí todo ya limpio, ¿no? O sea, yo por aquí todo está limpio. Así que, volvamos y hagamos este lindo y ASMR episodio de hoy. Me da risa porque hay gente que luego me coloca ASMR yo sí. Yo sí. Pero bueno, intentaré hacer todo lo posible en las condiciones de las que estamos. Irónicamente, esto no es broma, puede ser una zona de grabación en mi habitación. Te dirán, ¿tienes una zona de grabación? No, tengo una zona que puedo usarla como sitio de grabación de audio, pero hasta ahí. Demonios, pero es que estos chicos agarran, pero en un refil, pero en una línea que sorprende a veces que estos tipos agarren. En ese aspecto. Y eso será por donde vayamos en el siguiente episodio. Así que gente, mientras que voy a la zona de guardado y todo lo demás. Recordad, ya sabéis, no, me olvidé de acercarme. Recordad, ya sabéis, no salgáis de casa, quedaros en vuestras casas, quedaros en donde estéis, quedaros. Haceros quitar, jugar este juego, comprarlo, 70% de descuento en todos los juegos que tengáis en Instant Game y ayudáis mucho al canal si usáis el link abajo en la descripción, página de Facebook y sin más tonterías, bye.